Dios les bendiga, buenos días nuevamente. Estamos aquí en el canal 38 KSCE, su televisión cristiana. Como siempre le decimos bienvenidos y si conocen a alguien, llámenlo inmediatamente y díganle, sintoniza el canal 38 porque vamos a recibir palabra de Dios. Como siempre me acompaña la pastora hermosa, la hermana Amelia, pastora Amelia Almuina. Hemos estado tratando el tema del infierno, terminamos ese tema, ¿verdad? Y ahora hemos entrado al tema de las siete iglesias de Asia que también nos traen el mensaje para el día de hoy para nosotros como los creyentes de hoy en día. Le damos gracias al Señor, el pastor Ariola no nos pudo acompañar, está enfermito, así que oremos por él para que el Señor lo restaure completamente. Buenos días, pastora Amelia. Buenos días, gloria a Dios, gracias por su fina sintonía. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios por todo el equipo de Canal 38 que han sido tan gentiles al abrirnos las puertas, pero también con usted, amigo, amado hermano. Gracias, gente linda que nos sintoniza, que nos llaman y nos dicen, pues no nos perdemos el programa. A usted que nos ha estado llamando, queremos decirle gracias por su atención, gracias por su confianza y queremos invitarle a que nos sigan llamando para sus peticiones de oración. Pero antes de pasar a lo que sigue, pastora, yo quisiera dejar algo muy importante a la audiencia. Quiero compartirles que a través de estos dos meses que hemos estado aquí, hemos recibido muchas llamadas de personas que necesitan oración y asimismo hemos recibido grandes testimonios. Amén. Liberación, sanidad, trabajo. Hemos estado muy, muy ocupados estos dos meses y esto es gracias a la intervención divina de Dios en esta televisión. Pero quiero recordarle a usted, amado hermano, que nos escucha, que nos sintoniza, que cada vez que usted reciba su salario, aparte una cantidad de la que Dios le diga, y a final de mes, en ese sobrecito, mande este donativo para esta televisión. Le voy a decir que usted puede ser parte de esta gran bendición que nosotros hemos recibido al estar orando por tantas personas lindas que nos confían sus necesidades y peticiones de oración y Dios se ha movido. Y ustedes pueden ser parte también con nosotros si toman este consejo. Amén. Las líneas de intercesión están abiertas y usted puede llamar a ese mismo número para que le den el número de para donación. El Amén. Número es el 915-532-8518, 915-532-8518, ahí está el equipo de intercesión. Esto, le damos gracias al Señor, como decía la pastora Amelia, han habido sanidades de la vista, de la espalda, una joven que fue secuestrada y fue devuelta al próximo día después de haber orado. Me habló una hermana anoche también de la sanidad de sus ojos también, otro hermano que tenía problemas con sus papeles y ya Dios está obrando en ese sentido. Me habló también una joven que les habló al grupo de intercesión que no, su trabajo estaba muy malo y tenía una jefa pues que no la consideraba y le dio gracias a Dios y nos llamó de que tiene un trabajo nuevo, mejor y con aumento de sueldo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y fíjese que Dios no se ha tardado en contestar. Así que usted en fe llame. Las líneas están abiertas, 532-8518. Quieren orar con ustedes, ahí están esperándolos. Le damos gracias al Señor por todas estas bendiciones. Amén. Y hablamos sobre el infierno, ya yo creo que quedó bien claro. La hermana Amelia también le dijo, la pastora Amelia, que si ustedes necesitaban copias, que dejen saber, ¿verdad?, a alguien en el grupo de oración para que se le envíe copias de este material sobre ¿existe el infierno?, ¿a dónde van los justos y a dónde van los injustos? Amén. Y dejen un número correcto, porque ayer estuve haciendo 2 horas de llamada y muchos de los números decían o que estaban descontinuados o que estaban incorrectos. Así que asegúrese que está dando el número correcto para podernos comunicar con usted. Amén. Entonces, la semana pasada hablamos sobre la iglesia de Efeso.
Y básicamente dijimos, ¿verdad?, que el Señor le habló a 7 iglesias. La primera iglesia que se dirigió a través de Juan, ¿verdad?, que fue, él fue al que recibió la revelación, fue a la iglesia de Efeso. Y dijimos que la iglesia de Efeso estaba en Asia, ¿verdad? Todas estas iglesias estaban cerca de Asia, de Turquía. Y era una iglesia muy trabajadora, muy firme. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. O sea, Dios estaba al tanto de todo lo que ellos hacían para la obra del Señor. Amén. Pero al estar tan ocupados, tuvieron una falla. Se olvidaron del primer amor. Así es. Se olvidaron del primer amor que tiene que existir en cada uno de nosotros individualmente, que a pesar de que estemos ocupados haciendo evangelismo, dirigiendo al frente de un grupo de damas, de caballeros, predicando, no importa qué tan ocupados estemos dentro o fuera de la iglesia, tenemos que cuidar nuestra salvación y nuestra intimidad individual con el Señor. Amén. Amén. Y esa fue la advertencia, ¿verdad?, que le dio Dios a la iglesia de Efeso, que había perdido su primer amor, ¿verdad? Y le dice que recuerde de dónde ha caído y que se arrepienta. Así que no es tarde. Amén. No es tarde. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve a tu primer amor. Así que si te encuentras en esas circunstancias, es la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Arrepiéntete y mira a ver de dónde has caído y vuelve al primer amor, tú y Dios personalmente. Así es. Amén. La segunda iglesia que discutimos fue la iglesia de Esmirna. Y en la iglesia de Esmirna era también una iglesia de Asia. Todas estaban cerquita una de la otra, ¿verdad? Y era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos, no solamente por los romanos, sino también por los judíos. Y tenían gran persecución, tenían pobreza porque no podían ni trabajar porque ellos fueron fieles al Señor. La importancia era que sufrían tribulación, sufrían pobreza, sufrían blasfemia. Pero Dios vio que ellos no dejaron de servir a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Dios les dijo que ellos eran ricos, no Amén. Pobres. Amén. Porque tenían lo más importante, el amor de Dios sobre sus vidas. Amén. Y le dijo, no temas nada, nadie te va a tocar, sé fiel hasta la muerte. Así. Y hoy entramos en la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Que era una de las ciudades más bellas del mundo donde estaba esta iglesia. Ahí también estaba una de las bibliotecas más grandes del mundo. Ahí también habían ciencia médica, muchos desarrollos, y desafortunadamente estaba dedicada al dios Zeus, pero ahí había una iglesia que servía al Señor. Pastora Amelia, ¿qué nos dice de Pérgamo? Bueno, la palabra de Dios y la historia pues nos dice que la iglesia de Pérgamo tiene como, el nombre Pérgamo tiene como significado matrimonio consumado o alta cerradura. Esta iglesia fue fundada por los griegos y estaba situada aproximadamente 88 kilómetros de Esmirna. Pérgamo, como dice la pastora, una ciudad rica, pintoresca, se destacaba por su religiosidad, por el culto a los ídolos, se practicaba toda clase de desenfreno de idolatría. Por esa razón, ahí los cristianos no tuvieron tanta persecución, porque había demasiada libertad para practicar toda especie de culto. Y una cosa interesante es que de la palabra pergamino se deriva de la palabra Pérgamo. Dice la historia que contaban con una biblioteca de 200,000 volúmenes. Así es. O sea que era una historia, bueno, los griegos amaban la ciencia, los griegos amaban la sabiduría, y ellos fueron los que fundaron la ciudad de Pérgamo. Y sí, como dice la pastora, había un dios que le llamaba, uno de tantos que había ahí, ¿verdad? Ajá. Uno de los que llamaban, eran una deidad para ellos, era Esculapio. Este era el dios de la medicina, lo cual los cristianos aborrecían porque tenía el símbolo de una serpiente viva. Y nosotros conocemos que la serpiente antigua, Satanás, el Señor lo reprenda, es la serpiente antigua. Así que por esta razón los cristianos aborrecían este dios. Pérgamo fue la sede de la adoración al emperador Augusto César. Además, se adoraba a Dionisiano, dios de la fertilidad, y a la diosa Atenas, guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. Hay mucha
a cosas que pudiéramos hablar, pero falta de tiempo de esta ciudad. Lo que yo quiero compartir es que lo que el Señor está hablando, y quiero que usted ponga cuidado cuando usted lea estas iglesias, fíjese muy bien en la manera como Dios se presenta, en la reprensión, y la reprensión o la advertencia y el resultado de un arrepentimiento. En todas las iglesias, excepto Esmirna, excepto Filadelfia, Dios les da, el Señor Jesucristo le da a la iglesia la oportunidad de arrepentimiento. Y en este programa, aunque estamos hablando, hemos hablado cosas bastante fuertes, no es con el afán, pastora, de que la gente se moleste, sino que usted tome todo lo que la iglesia, las iglesias hablan para su vida personal, y que escudriñemos nuestro corazón para no caer en uno de estos errores, y podamos nosotros ser bendición, y sobre todo nos abre la puerta al arrepentimiento, pastor. Así es, amén. Y la iglesia de Pérgamo, el problema era que Dios les dijo, tienes la doctrina de Balaán. Así es. Tiene la doctrina de Balaán, y muchos de los cristianos empezaron, ¿verdad?, por temor, por miedo, o por la razón que fuera, empezaron a ver y a seguir la doctrina de Balaán, ¿verdad? Que la doctrina, y la doctrina de los nicolaitas. Uh-huh. Las dos doctrinas estaban en esta iglesia y estaban verdaderamente apartando a los creyentes del camino recto. La doctrina de Balaán, sabemos que fue Balaac el que la impuso para engañar a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, a que se unieran con mujeres idólatras, mujeres no israelitas, en un libertinaje sexual inmoral, engañados de que Dios, a Dios no se ofendía y no le importaba, ¿verdad? Para que ellos recibieran la furia y el enojo de Dios, y así el rey Balaac poder conquistar a los israelitas. La otra doctrina es la doctrina de los nicolaitas, y esta parte da tristeza, pero es bueno que sepamos, hermanos, sobre los nicolaitas, porque en el principio, cuando fueron escogidos 7 siervos de Dios a servir a la iglesia, y entre esos 7 siervos estaba Nicolás, pero eventualmente Nicolás se tornó atrás, ¿verdad? Y se volvió y se pervirtió en libertinaje. Y entonces, como ya tenía una posición de autoridad, de diácono, de anciano, usó esa autoridad y ese poder para empezar a hacer como hizo Satanás, a persuadir a los otros creyentes que ciertas cosas no eran malas, que no era libertinaje, sino que no podían estar esclavizados, ¿verdad?, a la palabra, sino que habían ciertas cosas que ellos podían hacer y Dios no se iba a enojar, como por ejemplo comer carne sacrificada a los ídolos y participar de otros cultos o fiestas que no estaban en la palabra de Dios, porque Dios desde el principio con los israelitas y con el pueblo de Dios fue directo y fue claro en esto sí y esto no. Amén. Y da tristeza porque eso lo vemos en las iglesias hoy en día. Así es. ¿Verdad? Que hay personas que empiezan bien, que aceptan al Señor, crecen, maduran en el Señor y eventualmente tienen un lugar espiritual dentro de la iglesia como líderes, pero de momento algo abandonan. Exacto. Abandonan la intimidad con el Señor, abandonan la dedicación a la palabra, a la oración, empiezan a escuchar otros espíritus, otras doctrinas, y terminamos teniendo un líder dentro de la iglesia que verdaderamente no está bien delante de los ojos del Señor. Ese es un y ahí problema. Es que también los pastores tenemos que tener ojo. Y ustedes como creyentes, como hermanos, si alguna vez hay un líder que le trae una doctrina, otra cosa que no está bíblica, dice la palabra que sea anatema, usted no se quede callado, usted vaya al ángel de la iglesia, usted vaya a su pastor y dígale, el hermano, la hermana ha estado comentando esto y esto y esto y esto, pastor, y yo quiero saber si esto es cierto o traérselo a su atención. Así es, así es. Bueno, esta iglesia tiene mucho reproche, ¿verdad? Lo que la pastora acaba de decir, esto está en Números 22, 25, ¿verdad? Y también pues hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra del Señor siempre nos amonesta a arrepentirnos y regresar al camino correcto, y también nos regala la bendición y la promesa de qué será lo que nosotros podemos recibir si le entregamos al Señor nuestras vidas y si arreglamos nuestra vida con Él. Dice la palabra, el verso 17,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino el que la recibe. Gloria al Señor. Esta es una promesa maravillosa que el Señor nos da a las personas de Pérgamo. Y pues bueno, sabemos que los pergamitas estaban en pecado al vivir al adulterio espiritual. Y lo maravilloso, Jesús extiende la invitación para que ellos se arrepientan y regresen de nuevo al camino. Esta doctrina, esta iglesia, pues recibe fuerte reprensión. Pero es mejor que el Señor como Padre nos reprenda. Así es. A que el Señor nos diga todo está bien, cuando en realidad no, no está bien. Así es, correcto. Para aquellos que no estaban sintonizados la semana pasada, estamos en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación en los capítulos 2 y 3. Ahí es donde estamos hablando, ¿verdad?, sobre las siete iglesias. Así que les invito a que abran sus Biblias y nos sigan, ¿verdad?, según vamos mencionando las iglesias, ¿verdad? Y como les decía, en el día de hoy también vemos esta falsedad. Segunda de Pedro 1 y 3 nos dice, pero hubo también falsos profetas. Amén. En el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad ha de ser blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ojos, hermanos, no solamente dentro de la iglesia, también Amén. A veces en los programas, ¿verdad?, que oímos, ya sea de televisor o de radio. A veces hay doctrinas de error. A veces lo que vemos son personas que lo que están es más bien a través del interés financiero. Así que tengan ojo, tengan cuidado. Gracias a Dios porque este canal cristiano, sus líderes, ¿verdad?, sus manejadores son muy cuidadosos de quienes están aquí en el aire, ¿verdad?, para que usted pueda escuchar los programas con toda tranquilidad y pueda apoyar este canal. Amén. Entonces, seguimos con la próxima iglesia. Como dijimos, no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero la pastora Amelia les dijo, ¿verdad?, mire cuáles son las faltas de la iglesia, a dónde han caído. El Señor les dice que se arrepientan y luego del arrepentimiento hay una recompensa, hay Amén. Una bendición. Así que cuando usted lo lea en su casa, mire qué bendición Dios siempre, ¿verdad?, tiene cuando nos arrepentimos en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. La próxima iglesia es la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira se encuentra en Apocalipsis 2 del 18 al 19 para los que nos están siguiendo. Y era una ciudad industrial, una ciudad capitalista, una ciudad de negocios. La gente de Tiatira tenía mala fama de ser gente deshonesta por la cuestión del mercadeo, ¿verdad? Allí se adoraba los dioses Apolos y Arterias, ¿verdad? Y también habían unas profetisas falsas que se les llamaba las Sibilas. Y estas profetizaban a nombre de los dioses como Zeus, Poseidón, Apolo y Arterias a la gente. Eran adivinadoras, ¿verdad? No eran en realidad profetas de Dios, eran más bien adivinadoras usadas por Satanás, usando el ocultismo y el satanismo. Y desafortunadamente en aquel tiempo estas Sibilas se infiltraron dentro de la iglesia también, Amén. Trayendo problemas y trayendo confusión, y muchos cayeron pensando que era profecía de parte de Dios, porque inclusive llegaron a profetizar sobre un Salvador que venía, cuando ya para esa época el Salvador ya había venido, había sido crucificado y ya estaba a la diestra del Dios Padre. Amén. Así que la posición de ellos en la iglesia de Tiatira, una posición de compromiso, porque si no servían a los dioses, entonces estaban comprometidos a estar escaso de otras bienes necesitados. Pastora Amelia. Amén. Bueno, me llama la atención como el Señor se revela a Tiatira diciendo el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Precisamente el Señor se revela a esta iglesia
como el Hijo de Dios, recordándole a la iglesia que Él es el único digno de ser alabado, adorado, exaltado, y ningún otro Dios con de minúscula es digno de recibir la gloria. Vemos, hermanos, hermanos, que la idolatría, el problema este de la idolatría, de la brujería, la santería, es algo que ha existido desde el principio. No es algo nuevo, no es algo moderno. Así es. Claro que modernamente se ha sofisticado, se ha introducido en todo el mundo. Se ha introducido, bueno, no se ha introducido, ha estado en las altas esferas de gobierno, de la medicina, de las escuelas, porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo es el que gobierna este mundo. Por eso los cristianos tenemos tanta persecución, no somos aceptados, no somos populares. La gente desea ver cosas rápidas y sobrenaturales. La gente desea que se le predique o que se le enseñe algo que no le cueste nada. Y esta iglesia de Tiatira, el Señor se revela como el Hijo de Dios. Y luego dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Esto de llama de fuego que se presenta el Señor nos da a entender que Él, que sus ojos todo lo escudriñan. Así es. Y que el fuego decidirá realmente si somos paja, madera, hojarasca, plata, oro, piedras preciosas. En otras palabras, aguas, despierta, ¿dónde estás fincado? ¿Dónde estás parado? Pero también dice, usa dos ejemplos para referirse al mismo. Dice, pie semejante al bronce bruñido. El bronce es una mezcla de varios metales, que quiere decir que usa fuerza. El Señor aplastará a Satanás con el poder de su fuerza. Y el Señor en cierto modo le dice a Tiatira, yo soy el primero y el postrero, yo soy el único Dios y yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Así que aguas, Tiatira, con caer en el conformismo, con caer en la religiosidad y con estar jugando a que aceptas, a que se introduzcan en la iglesia ciertas cosas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar aquí. La pastora hablaba acerca de las doctrinas, las personas que se infiltraron. Y llama, sobresale de entre tantas profetisas, sobresale esta mujer Jezabel, ¿verdad? Y hay muchas cosas. En realidad, pastora Eliana, es un poco difícil argumentar o definir y decir, esta es la definición que no puede fallar, inefable, que se trata de esta mujer. Pues es difícil definir realmente quién era Jezabel, pero si la palabra de Dios está usando este término, pues está hablando precisamente de lo que ella hacía. Que dice la palabra que esta mujer hacía que los cristianos, que los hermanos fornicaran. Entonces, si vemos, amados hermanos, un detalle que me llama la atención, pastora, es que desde el principio dice la palabra que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, pusieron sus ojos en las mujeres. Es decir, los setitas, los descendientes de Set, empezaron a contraer matrimonio con las descendientes de Caín. Y ahí se empezó a contaminar la tierra. Ahora, esta iglesia, también así como la de Pérgamo, que dijimos que Pérgamo quería decir matrimonio. Matrimonio espiritual con el mundo, igual esta iglesia pasó lo mismo. Aquí también Jezabel ayudaba o incitaba a la gente a fornicar, es decir, restarle importancia a la santidad. Un día platicaba con una joven y yo le comentaba acerca de lo terrible que es la fornicación. Y decía, ¿por qué se asusta tanto? Todos lo hacen. Hay una muchacha de los 14, 15, ya no es virgen. ¿De qué se asusta tanto? ¿Por qué, hermanos? Porque entre más pasa el tiempo, más se corrompe la tierra. Pero estamos aquí para hacer un llamado. Así es. A la santidad.
Así es. Amén, pastora. Sí, lo importante, me llama la atención que dijiste, ¿verdad? Cómo Jesús se describe como el que tiene ojos como llama de fuego. Aleluya. Que todo lo ve, que es omnipotente, que ¿a dónde me esconderé? Decía el salmista Santo David, ¿verdad? Amén. Si me fuere a los cielos, allí está. Si me voy debajo de la tierra, allí está. No hay lugar donde nos podamos esconder de la omnisciencia de Dios, porque Él sabe nuestro corazón, Él lee nuestros pensamientos. Y lo que le pasaba a la iglesia de Tiatira es que verdaderamente Dios reconoce unas características que tiene la iglesia. La iglesia tenía sus obras. Amén. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que tenía amor, era una iglesia que tenía fe, era una iglesia que era muy servicial y era una iglesia que tenía perseverancia. Era fiel, era perseverante, tenía un amor activo, trabajaban para la obra del Señor, pero le dice el Señor, tus obras postreras son más que las primeras. O sea, que reconocieran que no era que andaban, ¿verdad?, totalmente. Es como cuando se tenían un pie aquí y otro allá, uno en el cielo y otro en el infierno, uno en la iglesia y otro en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tengo esta cosa contra ti, como dijo la pastora, que toleras a esa mujer Jezabel. Y no era el hecho de que era mujer, y no era el hecho de que se llamaba Jezabel, si era que se llamaba Jezabel, porque no sabemos seguro, ¿verdad? Pero le da la descripción de la Jezabel del Antiguo Testamento. Así es. Por las cosas que hacía, como ya explicó la pastora. Así que esta mujer era una persona de influencia. Así es. En el día de hoy no tiene que ser necesariamente una mujer, puede ser un hombre, ¿verdad? Un hijo de Dios, entre comillas, ¿verdad? Alguien que esté yendo a la iglesia, que sea ferviente, que esté tomando la posición, que tenga este espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel era un espíritu impotente, era un espíritu atraidor, como un imán. Tenía ese magnetismo esa persona de convencer, de hipnotizar, de mesmerizar a los hijos de Dios a hacer cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Como lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Pero dice la palabra, le he dado tiempo a esta persona. Así es. Que está en la iglesia para que se arrepienta. Gracias, Jesús. Le he hablado a través de personas, le he hablado a través del pastor, le he hablado a través de la palabra, le he hablado ahora mismo a través de este programa, si está oyendo esa persona con esas características. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y yo lo que le digo es, arrepiéntete. Arrepiéntete. Amén. Porque Dios es un Dios de amor y un Dios paciente, pero si no te arrepientes, entonces dijo el Señor que te pondrá en cama, ¿verdad? Y a todos los que adulteren espiritualmente hablando con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que escudriña las mentes y los corazones. Así que si hay esa situación en tu iglesia, sé fuerte, sé valiente, habla con el pastor. Si eres tú la persona que está causando problemas en la iglesia, entonces arrepiéntete, ¿verdad? Todavía no es tarde. Ahora, dentro de la iglesia de Tiatira había un grupo pequeño, un puñado, uh-huh, que no se había adulterado. Gracias a Dios. Gracias a Dios había un remanente fiel que no había seguido la doctrina, ¿verdad? Que había seguido la de Jezabel o de los Nicolaitas o de Balaán. Estos se habían mantenido fieles a pesar de todo. Y Dios les promete que nada los va a tocar. Gracias, que retengan lo que tienen, que serán vencedores, y no solamente serán vencedores, que Dios les va a dar autoridad. Así que si estás en medio de una crisis en una iglesia, de un caos, ¿verdad? Y Dios te ha puesto allí para que tú seas la persona indicada, abrirle los ojos al pastor, entonces hazlo, ¿verdad? Hazlo. Amén. Sé un remanente fiel. Mantente fiel en la palabra. Y en último caso, si no puedes seguir ahí, entonces escapa por tu vida. Amén. Así es. Seguimos con la iglesia de Sardis, que está en el capítulo 3, ya los primeros 6 versículos. Y la iglesia de Sardis era una iglesia, ¿verdad?, que estaba localizada en la ciudad de Sardis, que estaba llena de grandes, preciosas fortificaciones que todavía
Hay restos, ¿verdad? Hay ruinas sobre esta ciudad que fue tan tremenda, tan bonita. Era una ciudad inconquistable. Su lugar era estratégico en cuanto a lo militar, pero porque estaban tan llenos de lujos, tenían tanto dinero, se sentían tan seguros que nadie los iba a atacar, se descuidaron. Así la es. Ciudad se descuidó. Ahorita vamos a hablar de la iglesia. De tal manera que fueron atacados dos veces, casi para destrucción, para ruina, pero pudieron levantarse nuevamente por toda la prosperidad que había en esta iglesia, en esta ciudad. Uh-huh. Ahora, esta es la ciudad de Sardi, la que Dios le dice, tienes nombre de que vives. O sea, eres muy conocida en toda la ciudad, ¿verdad? Es como decir, oh, vamos a ir a tal y cual iglesia en El Paso, ¿verdad? Porque allí sí, allí esto, allí lo otro, está muy grande, está muy bonito, hay lujo, hay mucha gente, el coro canta bonito, lo que sea, ¿verdad? La iglesia que sea. Y así le dice el Señor, tienes nombre, eres muy reconocida dentro de la ciudad y dentro de Asia también, ¿verdad? De Turquía. Pero aunque estás viva, estás muerta, ¿verdad? Porque era una iglesia que era muy bonita, tenían buenos cánticos, oraciones, tenían lujos, era una iglesia muy atractiva en comparación con las otras iglesias que Juan ve, ¿verdad? Pero le dice, Señor, no tienes vida, estás muerta. Pastora Amelia. Bueno, en realidad ese término que usa el Señor es para dar escalofrío. Y nos pone a preguntar, amados hermanos, ¿cuántas iglesias modernas el día de hoy tienen nombre que están vivas, pero son asambleas muertas? ¿Cómo podemos nosotros saber cuando nosotros somos una iglesia viva? Somos una iglesia floreciente en el Señor. Claro, como repito, el tema de hoy se trata de aprender, de meditar, de entender realmente el mensaje de Dios. Y hoy en día más que nunca hay muchas iglesias como estas. Me ha tocado estar en varias partes de los Estados Unidos, donde especialmente visité una gran ciudad llamada Salt Lake City, Utah. Mirábamos hermosos edificios, una decoración increíble y mucha actividad, mucho orden, pero en realidad son iglesias muertas que predican otro evangelio y arrastran a miles de personas a sus congregaciones, y esto es realmente triste. También nos ha tocado estar en otras ciudades, especialmente en México, el Distrito Federal, donde hemos podido mirar congregaciones también llenas de ritualismo religioso y grandes monumentos, hermosos lugares, pero ahí no está Dios. Y lo más triste es que dentro de la iglesia cristiana también hay muchos caminando con el nombre y el cafete de cristianos, pero en realidad ya han muerto. El Señor es el único patrón, iglesia, que te deja seguir operando, aunque ya te ha despedido, porque los dones de Dios son irrevocables. Y en aquel día, dice la palabra, muchos me dirán, Señor, ¿qué no eché fuera demonios? ¿Qué no profeticé en tu nombre? Y el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco. Amado hermano, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta día tras día es que tenemos que ser una iglesia viva. Amén. Y lo único que sostiene viva a la iglesia es el amor genuino de Dios. Amén. Es una vida de humildad, una vida de entrega al Señor y reconociendo, como hemos visto, al Señor a través de la iglesia, que vamos a permanecer en el primer amor, que ama al prójimo como a sí mismo, que no busca lo suyo, al Señor tenerlo como el único Dios, como la única deidad, y no a nosotros, ni nuestra fama, ni nuestros lujos, ni nuestra casa. Hay iglesias donde hermanos
tienen 30 años en el Evangelio, pero sus dioses no es el Señor, sino sus dioses son sus títulos, son sus casas y sus carros. Tienes nombre que vives, pero en realidad estás muerto. El Señor te dice, despiértate. Este título es algo que a mí me ha sacudido y me hace temblar. Digo, Señor, porque cuando lleguemos y pasemos, hermanos, a la eternidad, ya no va a haber manera de regresarnos a ver en dónde me equivoqué. Es ahorita que usted tiene que escudriñar su corazón, amado pastor, amado evangelista, amado siervo, amado congregante. ¿Está usted vivo? ¿Tiene nombre de cristiano? ¿Cómo es reconocido por la gente? Así es. Y lo importante de la iglesia de Sardi, que lo podemos aplicar al día de hoy, ¿verdad? Es que la iglesia de Sardi, como era una iglesia orgullosa, ellos estaban muy orgullosos de vivir en Sardis, y luego estaban más orgullosos de la congregación que tenían, que era una congregación, como está diciendo la pastora, de miles y de lujos. Y desafortunadamente, ¿verdad? Es triste decir que como tenían tantas comodidades, no reconocían que ese orgullo los estaba matando. Así es. Que por eso Dios le dijo, aunque estás viva, estás muerta. Porque no, el orgullo había entrado de tal forma dentro de los creyentes sobre lo que poseían y lo que tenían y de que eran reconocidos y de que era una iglesia ya famosa, por decir, ¿verdad? Que no reconocían que ese orgullo era opuesto a lo que Dios quería. Y me acuerdo de Samuel, ¿verdad? En la palabra del Señor, en 1 Samuel 16, 7, que dice, y Jehová le respondió a Samuel cuando Samuel estaba buscando rey para Israel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho. Porque Jehová no mira qué, lo que está por fuera. No mira al hombre, no mira las cosas materiales, no mira el edificio, las bancas, no mira. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y a veces nuestros ojos son engañosos, ¿ok? Y nuestros oídos también, nos da comezón de oír lo que nos gusta, lo que nos conviene. Dice, pero Jehová mira el corazón. Así que tenemos que mirar el corazón del pastor, el corazón de la iglesia como tal, como congregación, como novia, y el corazón de cada creyente individualmente. Eso es lo que Dios está mirando. Amén. Entonces le dice a la iglesia, gracias, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Todavía les quedaba algo. Todavía tenían soplo de vida antes de que le tuvieran que hacer resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? Un CPR. Todavía les quedaba un soplo de vida. Amén. Vigilante y afirma las cosas que están por morir. Recuerda todo lo que has recibido, cómo Dios te ha bendecido, y arrepiéntete de ese orgullo. Ríndete al Señor y empieza nuevamente. Gloria al Señor. La próxima iglesia es la iglesia de Filadelfia, y vamos a ver a esta iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Aleluya. No sé si la pastora Amelia quiere. Sí, aquí está. Amén. Vamos, Gloria, a ver, aquí estamos recibiendo llamadas, ¿verdad? Gracias. Vamos a hacer Dios. un alto. Amén. De la hermana Audelia, orar por su hija Irma. Y por la familia, ¿verdad? Que necesitan sanidad. Amén. Oración por la hermana Hortensia. Tiene un testimonio, amén, que fue, ya está congregándose no tenía congregación donde asistir y ya se está congregando con la pastora Amelia, amén. Hablé anoche con ella, ya tiene como 3 veces que ha ido, ¿verdad? 3 sí, cultos, gloria, amén, al Señor. Saludos, hermana Hortensia, amén. Que sigamos orando por su hijo y por su hija para salvación. Amén. Pues ya tiene una buena pastora, amén. Gloria, la hermana Irma, que oren por Jesús, ¿verdad? Y para que se pueda graduar y conseguir un trabajo, claro que sí, amén. Amén. Por Rubén,
Bueno, esta pregunta, el hermano Rubén nos pregunta que dónde en la Biblia dice que hay mujeres pastores. Con mucho gusto le vamos a hablar, espero que este el número que nos dejó sea el número correcto para llevarlo a través de la palabra. Inclusive le puedo enviar el estudio bíblico sobre las mujeres en el liderazgo a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. El hermano Washington está llamando para que oremos por toda su familia y algo de los limpiar vidrios en el puente. No sé qué es, hermano, pero vamos a orar. Amén. El hermano José también tiene la pregunta sobre las pastoras. Claro que sí, no hay problema. La hermana Graciela, para que oremos por consuelo y fortaleza. Amén. Hermana Marisela, por su nieto, para que se aclare alguna situación en la escuela. La hermana Norma, por sus tiroides y por su espalda y por su esposo y por su hijo, por salvación. El hermano Jesús, por su rodilla y que tiene piedras en el páncreas y por orar por su hijo. Amén. El hermano Rom, pero no nos dejó la razón, pero oramos por usted también, amén. La hermana María, por salvación y sanidad de cáncer. Dios no ha dejado de hacer milagros, hermana. Amén. Y esas son todas las que tenemos, así que vamos a orar. Amén. Hermana Amelia, si nos puede llevar en oración. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, presentamos, Señor mío, a estos valientes que han llamado. Te pido, Padre, que bendiga, Señor, cada uno de nuestros oyentes, que derrames bendición en el nombre de Jesús. Abrimos puertas, Señor. Padre Santo, para empleo. Abrimos puertas, Padre, Señor. Para sanidad. Que Señor. Se abran los cielos y venga tu gloria, Señor, sobre estas personas que están batallando, Señor, con algún tipo de enfermedad. Señor, bendice a cada uno de nuestros oyentes. Sí, Señor. Trae, Señor mío, lo que ellos están pidiendo. Sí, Señor. Sea trabajo, sea respuesta, sea cualquier circunstancia, mi Dios. Sí, Padre, aleluya. Bendícelo, Señor. En el nombre de Declaramos, Jesús. Padre Santo, que sí, está Señor. Hecho conforme a tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Pues seguimos con la iglesia de Filadelfia. Vamos a tratar de avanzar para que tengamos Amén. Tiempo. La iglesia de Filadelfia quiere decir amor fraternal, ¿verdad? Así es. Y la zona donde la ciudad de Filadelfia estaba era un lugar muy fértil y debido a esto muchos viñedos en la región. Así es. Y porque había muchos viñedos, o sea, se trabajaba mucho la viña, ¿verdad? Y el vino. Esta iglesia tenía la situación que tenía, había fiestas que se hacían a través, en honor a Bacanales, ¿verdad? Al dios Bacal, que tenía que ver con el dios del vino. Entonces las fiestas se convertían en orgías porque estaban días y días, ¿verdad?, tomando vino ya fermentado hasta quedar inconscientes. Entonces esta ciudad estaba dedicada a la prosperidad y al placer también. Pero dentro de esta ciudad, la iglesia se había mantenido fiel al Señor. Así es. Por lo cual es la única de las siete iglesias que no recibe un regaño, un reproche o un señalamiento de parte del Señor Jesucristo, porque se había mantenido firme en todas las cosas. Estaba apartada totalmente, rendida totalmente al Señor y sumergida dentro del poder del Espíritu Santo. Pastor Amel. Me encanta la manera como el Señor se identifica. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero. Amén, aleluya. Aquí no dice el que tiene la espada aguda. Aquí no dice el de ojos de fuego. Aquí dice el santo y verdadero. Él se presenta a una iglesia santa y verdadera como el santo y verdadero. Y también se presenta de la manera que dice el que tiene la llave de David. Así el es. El que abre ninguno cierra y el que cierra ninguno abre. Así es. Me gusta mucho cómo se presenta el Señor en esta iglesia porque le dice a la iglesia, yo soy el que tiene las llaves. Las llaves, hermanos, no las tiene Pedro. Las llaves las tiene la iglesia. Yo soy el que tengo las llaves.
Por lo tanto, ¿qué significa la palabra llave? Llave, hermanos, es sinónimo de autoridad y de poder. Porque usted entra a una casa, a un negocio, a una caja fuerte con una llave. Entonces, llave significa poder y autoridad. Y el Señor dice, yo soy el que tengo la autoridad. Por lo tanto, amada iglesia, fiel y verdadera, te entrego las llaves. Lo que cierra, ninguno abre. Esto de que cierra, ninguno abre, quiere decir, soy el Todopoderoso. Y si yo te he abierto puertas, yo he abierto puertas delante de ti, es porque yo lo estoy haciendo. Hace como en mayo del año pasado, yo estaba trabajando y tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, pastora, si podía yo ir a Madera. La cosa es que ustedes saben que por allá está la cosa un poco difícil. Y yo estaba orando a Dios en ese día y estaba estudiando precisamente las iglesias. Y en ese momento suena mi teléfono de una llamada que entró de un hermano de Santo Domingo. Y me preguntó que si yo le llamé, y le dije, no sé ni quién es usted, no sé ni dónde me está hablando. Y le dije, bueno, pero yo creo que ya que estaban platicando. Yo estaba orando, hermanos, al respecto, si debía yo de continuar yendo a hablar con los pastores varones de Madera. Dios amado, hermano, que me estás escuchando, pudo usar a una asnita, una burrita insignificante, para hablar a un profeta rebelde. Y Dios ha usado este pequeño vaso, tal vez para usted insignificante, para hacer grandes cosas en el cuerpo de liderazgo de más de 60 pastores en el área de Chihuahua. Y lo digo con mucha humildad, amén, con mucho respeto. Amo a los pastores, los respeto y los honro. Amo al varón. Reconozco que el varón es la cabeza de la mujer. Y quiero decirle que cuando yo estaba orando al Señor, precisamente, me trajo ese pastor, ese hombre de Santo Domingo, me dio una palabra que está precisamente aquí, donde dice que el Señor conoce tus obras, y aunque tienes poca fuerza, dice, he abierto una puerta abierta, pongo una puerta abierta. A Filadelfia el Señor le dice, iglesia santa y verdadera, iglesia genuina, yo que conozco tu corazón, yo que me plazco en tus obras, quiero decirte que te he entregado una llave que nadie puede cerrar. Al poco tiempo yo fui para allá, tuvimos un evento histórico en la ciudad de Madera. Reunimos a más de 60 pastores cuando no había comunicación entre ellos. Trajimos una palabra profética. Yo no soy profeta, pero Dios me dio palabra profética. Y el Señor me decía que abría una puerta para Madera. La palabra profética que Dios trajo en ese momento era que venía ayuda. Ayuda misionera, ayuda financiera, ayuda intelectual, ayuda económica. Amén, aleluya. Pero sobre todo la unción del santo. Y al poco tiempo, pero ese pastor me dio esta palabra de Filadelfia. Entonces, al poco tiempo, mis amados hermanos, para hacerse la tan larga, llegó un grupo misionero de la ciudad de Denver, Colorado, y trajo todo lo que hayamos profetizado. Otro grupo misionero de Monterrey, México, y siguen llegando ayudas. Me mandaron una bendición tan grande de la ciudad de Albuquerque. Me regalaron un cuarto de comida. Aleluya. Que pudimos llegar hasta allá. Así que, amado hermano, en vez de estar ahí viendo, checando, que yo le pregunto a usted, amado hermano, que está cuestionando, ¿por qué hay pastoras? ¿Dónde la palabra de Dios dice que la mujer no puede ministrar? Ahora, déjeme decir otra cosa. Al pastor que reniega porque hay pastoras, yo le pregunto a este amado pastor, ¿es usted pastor de todo el Juárez y todo el Paso? ¿Ya usted ganó a toda la ciudad para Cristo? Para que no haya necesidad de que andemos las mujeres haciendo esto. Pastor, un día me dijo un muchacho, llegó a la iglesia y me dice, señora, váyase para su casa a lavar los trastes. ¿Qué anda haciendo aquí? Le dije, predicando la palabra. ¿Quieres las llaves de la iglesia?
Tú quieres ir a orar por los enfermos. Amén. Tú quieres estar aquí limpiando. Tú me vas a ayudar a recoger toda la gente. Tú vas a predicar. Tú vas a interceder. 3 de la mañana, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Dijo, claro que no. Entonces, hágase un lado, mijo. Así es. Bueno, hay tantas cosas, pastora, sí, que pudiéramos nosotros hablar de desafortunadamente, de la iglesia, ¿verdad? No tenemos el tiempo, ya tenemos unos poquitos minutos y queremos terminar este estudio. Pero quiero que entiendan las personas que tienen duda o preguntas sobre la mujer en el ministerio del pastorado, que con toda confianza nos pueden hablar. Amén. Y nos podemos sentar un cafecito o les podemos hablar por teléfono, como ustedes guste. No estamos esquivando la pregunta, solamente que en el día de hoy es nuestro último día. Amén. Ya nos quedan 4 minutos para terminar con ustedes. Amén. Entonces, la iglesia de Filadelfia, cuando usted mira el Nuevo Testamento en griego, la identifica como Micros Ellos Dunamis. Y Micros Ellos Dunamis, lo que quiere decir es que era una iglesia bien pequeñita. Amén. Pequeñita en el saloncito donde se reunían y pequeñita en la cantidad de miembros. Era una iglesia pequeña, por eso dice micros, como microscópica, ¿verdad? Pero dice que era ellos dunamis, que poseía el poder milagroso. El poder de Dios de hacer milagros estaba con ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué poder!, ¿verdad? Por eso Dios dice que a esta iglesia le pone una puerta abierta que nadie puede cerrar, que nadie puede cerrar. La última iglesia, hermano, que nos vamos, nada más les voy a decir rapidito, ya no tenemos tiempo, es la iglesia de Laodicea, que era una iglesia que Dios la conoció como que era rica, pero era pobre, que era caliente, pero no era ni caliente ni fría, era tibia. Por su tibieza Dios la rechazaba, ¿verdad? Ese término de que era tibia viene de que ellos tomaban aguas frías de una ciudad y aguas calientes de otra ciudad, pero a veces se mezclaban las aguas y salía tibia y no la podían ni tomar ni bañarse, ¿verdad? Porque venía llena de minerales. De ahí viene el Señor y le dice, eres tibia. Tibia, no solamente la ciudad, sino que la iglesia también era tibia, y la reprende porque esta era la iglesia que tenía la ley del pueblo. Así y la es. Ley del pueblo es la ley que dice todo el mundo lo hace. Uh-huh. ¿Y tú por qué haces esto? Pues todo el mundo uh-huh. lo hace. Así que Dios no quiere, ¿verdad?, que seas de los que todo el mundo lo hace. Le damos gracias a todos ustedes, ¿verdad? Amén. Esta es su pastora Ileana San Nicolás, de Ministerio Semilla de Mostaza. Estamos localizados en el 528 Paseo Real. Mi número de teléfono es el 915-504-0591. Las líneas siguen abiertas, 915-532-8518. Y se despide también la pastora Amelia. Amén. Un momentito para invitarlos. Este 10 de febrero tendremos una cena para los matrimonios, donde tendremos a la pastora Ileana, doctora San Nicolás, trayendo una conferencia de importancia para usted. Si usted conoce a alguien que necesite restauración en su matrimonio, llámeme, mi área es 915-329-8040. Estamos aquí para orar por sus necesidades. Amamos al pueblo. Gracias por su tiempo, por su fina sintonía. Que Dios me les bendiga. Estamos ubicados en el 4496 de la calle Titanic. Les amamos en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Y le damos gracias al Canal 38 y a todos ustedes por haber estado con nosotros estos últimos 2 meses. Así que nos despedimos. Ya se nos terminó nuestro tiempo aquí. Pero sigan sintonizando el Canal 38. Dios me los bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. Los bendecimos, ¿verdad? Así con es. Toda palabra, con toda autoridad del cielo para que ustedes sigan adelante. Busquen una iglesia donde ir. Así les es. Amamos. Les mandamos besos de bendiciones. Llámenos 915-532-8518. Nos despedimos. Amén. Hasta la próxima, mis amados. Les amamos en el amor de Cristo. Gócese, ame a su hermano.